Tan pequeños, pequeños, pequeñitos, diminutos, tan pequeños que podrías morir. Todos pequeños, todos bonitos. O sea, miren esto, ¿saben? Me adelanté un poco. Todo aquí es pequeño con estas cositas, hasta la cajita. Normalmente cuando me llega un paquete, me espero que venga en un enorme sobre o en una caja, pero en esta ocasión vino en un diminuto sobre con una diminuta caja. Ni pesaba, ¿será que no trae nada? Me alarmé. Pero no, ahí dentro venía precisamente esta cajita tan bonita y tan pequeña. Ternura al por mayor. Moondrop Quarks, hasta el nombre resulta tan bonito, como si fuera de algo pequeño. Me imaginaba algo así al decir Quarks. Me hizo ilusión algo completamente minúsculo. Hasta que alguien en un grupo de WhatsApp me dijo, los Quarks, las partículas. Y yo, oh, cierto. En fin, solicitados por varios de ustedes, estimados suscriptores, al fin los tenemos aquí en el canal. Y agradezco mucho a Hi-Fi Go, quienes nos enviaron esta muestra sin costo alguno para fines de este video. Te dejaré links directos en su tienda para que les des un vistazo a este y otros productos que tienen, al igual que sus redes sociales. Ahora, amigos, amigas, es muy importante contemplar algo. Creo que tal vez sería bastante explícito, pero es importante hacer un paréntesis aquí. Estamos hablando de un auricular de $20. No va a hacer maravillas más allá del rango de los $100. Aparte, y tomando como una analogía, no vamos a criticar una bicicleta por no ir a la velocidad de un auto de Fórmula 1. Critiquemos esa bicicleta si puede o no hacer cosas de bicicleta. Como siempre, expondré puntos a contemplar para que decidas si tu inversión vale la pena o no. Pero si son solo $20, podrán decir algunos, así sea un dólar, hay que cuidar nuestra inversión. Y bien, como pudieron observar, el empaquetado es una cosa bastante tierna, pero no deja de tener una presentación bonita a mi parecer. Al abrir la caja nos encontramos con los auriculares dispuestos de una forma muy entrañable. Al retirar la caja nos encontramos con sus pares de puntas, chicos, mediano y grande, una bolsita de gamuza para transporte y la documentación, tanto guía de uso como también el manual de uso. Algo muy curioso, Moondrop nos recomienda darles un proceso de burn-in en un periodo de por lo menos 100 horas, con la aclaración de que este debe estar dividido en lapsos de no más de 10 horas para evitar dañar los componentes internos del audífono. Lo hice y bueno, no noté algún cambio sustancial. Si tú lo hiciste, hazlo saber en la caja de comentarios. Entonces, al ser $20, podríamos justificar un poco el que no venga con una mayor cantidad de accesorios, y de hecho personalmente creo que eso le da un toque en particular. Ya lo he dicho, podrías vender tus audífonos que no son de un costo tan elevado, pero no olvides darle una buena presentación por muy barato que sea. Respecto al diseño de los audífonos, poco podemos decir, no porque sea menos, sino porque es lo que tenemos aquí. Con fisionomía tipo bala, audífonos que en lo particular no me agrada tanto el calce en el conducto auditivo, aunque aquí sí hubo un buen resultado. El cuerpo es bastante pequeño. Quitemos la punta por un momento. Lástima que aquí ya no tengo los KB Ear Neon porque son muy parecidos en forma, aunque estos son todavía más pequeños. No te preocupes que al final con las puntas que tenemos vamos a obtener una inserción en el oído bastante buena y te va a aislar perfectamente de tu entorno. El auricular derecho se distingue con una coloración en rojo, mientras que el izquierdo con una coloración en negro, con un diseño en coloración en negro. Ahora, creo que es una forma justamente para diferenciarlos. Construido en acrílico, de calidad estándar, pero sin rebabas, algo que pueda rozar con la piel e incomodar. Con transparencia, la cual nos ayuda a que podamos distinguir los componentes internos del auricular. Recriminamos la cuestión de que no es un cable extraíble, sí y no. Por $20 bien podremos decir que tal vez no somos tan exigentes. Pero puede que no.
En grupos alguien mostró que se hizo un mod con conexión MMSX, así que hay que reconocer que allá afuera hay manos muy talentosas. Yo no me metería a hacer eso porque sinceramente sería muy torpe para esa cuestión. El cable, muy sencillo, con recubrimiento de plástico, se nota de consistencia básica, suficiente para soportar el día a día sin problema, pero dudo que sea más sólido ante situaciones más rudas. Tenemos aquí su divisor y en la parte más distal tenemos una bandita de velcro para guardarlo sin mayor problema y salida de 3.5 milímetros dispuesto en forma de L o en 90 grados. Ahora, respecto a sus especificaciones técnicas, tenemos un auricular con una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 116 decibeles sobre BRMS. Atención con este dato que es importante, ya que aunque a simple vista parecerían ser fáciles de mover, este último parámetro es el que nos dice que no nos debemos de confiar. Requieres amplificarlos para obtener un máximo beneficio. Descuida, con un DAP de gama de entrada como un Fio M6 o incluso puedo intuir con un Fio M3 Pro, puedes sacarle muy buen provecho. Su eficiencia es muy similar a lo que vimos con los Moondrop ESSP. Recordad que también son pequeñas cositas, pero algo complicaditas de mover. En tu celular podrás escucharlo, sí, pero no le darás el jugo que necesitan. Reitero, no requieres un equipo en extremo potente para moverlos. Cuenta con un solo driver de tipo dinámico, este tiene 6 milímetros de diámetro. Muy, muy pequeñito en un in-ear, aunque no es el primero con estas características que estamos viendo en el canal. Moondrop menciona haber colocado un sistema para evitar la fuga de forma errónea de las vibraciones acústicas en un pequeño espacio para evitar que exista la presencia de ringing o artefactos molestos cuando las frecuencias altas llegan a presentarse. ¿Esto funcionará? Sí, aunque de una forma un tanto curiosa y ya verán más adelante a lo que me refiero. Respecto a las características de sonido, recuerden siempre la idea inicial que planteé. Estamos hablando de un auricular de $20. No le pediríamos maravillas, sino que lo vamos a juzgar como tal, un audífono de $20. Tal parece que este auricular fue la respuesta de Moondrop contra el modelo de Neon de KVEAR, ya que presentan características muy similares, aunque se trata de audífonos con tecnología diferente, ya que no solo es la fisionomía en lo que se parecen, sino en su firma de sonido, la cual es en N, o casi en forma de N, una firma bastante extraña de ver en el mercado y que tal vez no a muchos llegue a gustar. A menos que esta firma esté bien implementada y en el oído del usuario ya esté acostumbrado a un sonido más equilibrado, sin tanta ganancia en los bajos. Hace poco, de hecho, vimos al que considero en mi repertorio el máximo exponente de esta firma y que ha sido mi endgame, pero en el sentido audiófilo, el Shosi Black Hole. Para quien no esté familiarizado, recordarán las firmas más comunes. Por orden, firma en V, firma en U y una más curiosa, una firma en W. En la firma en N tenemos una ganancia bastante menos pronunciada de graves. Medios con una localización casi equidistante a bajos y cierto realce en medios altos o altos. Esto permite un control bastante estricto en las frecuencias bajas. El apartado vocal queda muy a la par y esto permite que para nada sean opacadas las voces de los artistas que estamos escuchando. Por otro lado, hay cierto énfasis a nivel de medios altos y en la transición de altos para que eso se relaje. Mencioné que en Quarks casi llegamos a este punto, ya que no es una firma en N propiamente dicha, pero se acerca bastante y no solo lo vemos en su gráfica de respuesta de frecuencia, sino en la escucha. Incluso la distinguimos aquí en su cajita. En un momento vamos a hablar más claro con esto. Nos encontramos con un audífono de carácter neutral, aunque con muy ligero toque cálido, lo que ayudará a que tengamos un cuerpo bien definido y distribuido en las frecuencias. El nivel de detalle es adecuado para el rango de precio que tenemos acá. Tal vez no se equipara bajo este sentido auriculares vistos aquí en un rango entre 50 y $80 sobre el detalle, aunque bueno, de hecho sí hay un auricular a un audífono de de $200, perdón, al que coincide en nivel de detalle y otras capacidades técnicas que trataré en este momento. Al ver el posicionamiento del mismo en mi top personal, sabrán a qué auricular me refiero. En fin. Justo hablando de los demás apartados sonoros técnicos, tenemos un soundstage por debajo del promedio. Aún no lo calificaría como íntimo en extrema porque de forma curiosa sí existe la percepción de sonidos que se ubican fuera de la cabeza, aunque no por mucho. La imagen que tenemos aquí es regular, no pediremos maravillas, aunque bajo el contexto hay un trabajo adecuado. Sinceramente, esperaba algo malo y resultó agradable. No esperemos un manejo de capa sobresaliente, es
lo que tenemos. Puede que estas características no se distingan tanto, pero si las comparo con auriculares que aquí en México llegan a venderse en los mercaditos o tianguis en un costo de 500 pesos, Moondrop Quarks les estaría dando una lección, así que bien ahí. En la escucha percibimos un adecuado balance tonal, aún con lo que vimos en la gráfica. El timbre general resulta coherente, claro, con las respectivas diferencias en sus frecuencias, pero todo parece permanecer en orden. Aunque aquí voy a poner una pequeña nota. Sobre bajos, su comportamiento es adecuado, si es que estás buscando un auricular que no tenga énfasis en esas frecuencias. Basshead, aléjense de esto. Dudo mucho que les llegue a gustar, y no porque no tenga bajo, sí lo tiene. Pero el nivel de ganancia y extensión es mínimo. La pegada se efectúa, pero no sentirás ese golpe o ese punch clásico que ocurre en auriculares con ese perfil. Punto bueno, ayudará a que este sea más limpio y que sea capaz de analizar la información que entrega en ciertas pistas. Punto a considerar, le podría faltar energía. Sobre la extensión, aunque sí va hacia la zona del subbajo, este se comporta de una forma muy rápida y controlada. Tengo una canción para definir muy bien estas dos zonas del rango bajo, es decir, graves y subgraves, y ya la he mencionado anteriormente porque me parece sumamente didáctica la forma de estudiar estas frecuencias. Gangsta Rap Made Me Do It de Ice Cube. Dos momentos. El primero es donde percibimos el bajo con los golpes. Pum, pa, pum, pum, pa, pa, pum. Ese último golpe, el boom, es cuando se presenta el segundo momento, es decir, el subbajo, con esa vibración inmensa que hace retumbar a los tímpanos. Bueno, en los quarks, sí, existe esa vibración, pero es apenas detectable por la forma en la que dije que llega a actuar. El rango medio es algo curioso, si bien no llegamos al micro detalle, creo que tenemos un muy buen nivel de detalle gracias a que los bajos no están ahí de intrusos, ensuciando a estas frecuencias, y por el propio carácter de la firma que los quarks poseen. Destaca bastante bien los instrumentos de viento como saxofones, especialmente saxofones altos o sopranos, instrumentos de cuerda como chelos, contrabajos y guitarras, además de las voces masculinas o voces con registro vocal grave, las cuales también se escucharán de muy buena forma. El primer ejemplo que menciono es Tank, del soundtrack de Cowboy Bebop. La intro, muchos ya se la saben, ese contrabajo es clásico y sobre todo ideal para analizar y sentir la textura que llega a existir en las cuerdas del contrabajo. Un deleite como tal. Quarks no opaca el trabajo bien hecho en esta pista, lo va a revelar muy muy bien, mejor de lo que yo habría esperado encontrar. Segundo ejemplo, Lágrimas de Miel, esa voz de Manuel Quijano, siempre lo menciono cuando se trata de un audífono que tiene buenos medios debido al vozarrón que tiene. El detalle y la forma en cómo es que llega a existir, aparte de los demás elementos de la canción, es algo que me agrada bastante con Moondrop Quarks. Ahora, aprovecho esa misma canción para mencionar el punto particular de los medios, o mejor dicho, medios altos. ¿Recuerdan que en la gráfica se visualiza un énfasis considerable en esta región? Bien, está ahí presente. Y de hecho, en realidad dentro de ese punto no va a ser imposible o difícil de identificar. Y sobre todo, las trompetas con sordina en esta canción es muy evidente. En este punto de la respuesta de frecuencia traigo otro ejemplo particular. The Great Unknown de Group Love. No es la primera vez que me pasa este efecto con un auricular, pero sí resulta algo raro, ya que en solo dos audífonos he podido sentir lo mismo. Doy la razón que ese sistema que dio Moondrop, que dentro de la estructura de los quarks, que ayuda a la dispersión de las ondas sonoras para que sea adecuada y así evitar el ringing en la zona de los medios altos y agudos. Creo que es una implementación obligatoria por el tipo de firma que tiene aquí, y es que si se elimina, llega a existir un pico muy incisivo. En cambio, si está presente, no va a estar ese pico. Pero lo curioso es que si bien eliminamos esto, el énfasis incide no como punta, sino como meseta. No sé, es una forma un poco difícil de describirlo. ¿Es molesto? No, pero es chistosa la sensación que deja. Un punto muy importante: no usen este audífono en canciones con énfasis ahí cuando tengan cefalea. Tuve la coincidencia de escuchar esta canción en plena jaqueca y el dolor se incrementaba en cada momento que voy a describir. ¿En dónde? En los coros, específicamente en el momento en el que dicen "ia, ia, ia, oh, oh, we got self-control". En ese punto, justamente donde están las vocales, es donde el énfasis permanecía ahí y, repito, no fue en forma de punta, sino fue en forma de meseta.
Esto no me había ocurrido con audífonos que tuvieran de hecho sibilancias. No sé, es algo muy extraño. Pero insisto, solamente cuando tengan dolor de cabeza, evítenlo. No lo hagan porque es una sensación muy, muy extraña. Si es que no tienes ese problema momentáneamente, todavía va a permanecer esa sensación extraña, pero no de una forma molesta. Eso es la ventaja que existe. Ahora, si no existiera ese aditamento que Mundrop comentó en los Quarks, creo que ahí sí tendríamos una zona de sibilancia y un pico bastante molesto. Sobre los agudos, afortunadamente, y como vimos en la gráfica, aquí vamos a un punto más relajado. Hay buen detalle y vamos por un timbre más seguro, aunque con una extensión promedio. Los platillos de las baterías no se van a ocultar, no van a quedar opacadas por los demás elementos dentro de la canción. Su expresión, de hecho, es correcta. Aquí el detalle sí va a ser menos fino si son agudos muy rápidos, como por ejemplo en Fortress de Cobra and the Lotus, otro clásico en este canal, y se nota por supuesto que no estamos escuchando un auricular de más de $100, pero para lo que es, no lo hace nada mal. Si es que el registro no resulta tan rápido y sobre todo numeroso, actuará de forma regular a buena, como lo escuché en los registros altos de los violines, por ejemplo en Allegro, Concerto for String, Orquesta de Trondheim Solisten, donde hay un mejor actuar. Entonces, sobre esto, hay un buen comportamiento de este audífono en un aspecto general. Analizar y describir un auricular de $20 es innecesario en desacuerdo con esa expresión, porque al final el informar ciertos detalles que el espectador debe tomar en cuenta será el propósito de esta clase de videos, así sean $2 o $1000. No solo se trata de dar palabras lindas a los Ferraris, hay que criticar a las bicicletas, porque aún entre ellas hay niveles. Y hablando de esto, hablando de niveles, una comparativa rápida. Contra KBEAR Neon, si bien son tecnologías distintas, por un lado un balance armature y por el otro un driver dinámico, el perfil que tenemos es propicio el paralelismo. Ambos expresan un bajo muy controlado, con poca ganancia, aunque buena cantidad de detalle. Los medios resultan sumamente similares, con la excepción de que los quarks resuelven mejor la elevación de los medios altos, aunque en los neon tampoco eran incisivos, solo les falta pulirse. En agudos el comportamiento también es muy similar. ¿Cuál es entonces la diferencia más palpable? El timbre general de los quarks, que resulta más orgánico, lo que intuyo que para muchos resultará más agradable y entrañable de escuchar. No le hacemos el feo a los neón, pero es lo que a veces nos hace tener un gusto más decantado hacia un audífono. Aunque me agradó bastante escuchar una gran parte de mi biblioteca de música, puedo decir que bajo su firma y su comportamiento, en los géneros donde habrá un mejor resultado será en jazz, instrumental, flamenco, rhythm and blues, bossa nova. Tal vez en géneros muy dinámicos quede a deber esa energía. Amigo, ¿quieres tener un auricular con un perfil audiófilo por solo $20 para probar un poco y marcar tus inicios de alejarte de un sonido comercial? Moondrop Quarks es la opción. Desventajas: creo que no hay ninguna tratándose de su sonido, salvo la cuestión de gustos, pero eso lo vas a definir tú de acuerdo al perfil que te comenté. Respecto a otra cosa, recuerda, el cable no es removible. Si lo dañas, adiós. A menos que consigas a alguien por ahí con talento para hacer modificaciones a audífonos, tendrás que despedirte de ellos. Así que toma esto en cuenta. Y bien, ¿en qué nivel posicionamos a estos audífonos en mi top personal? Justo ahí. Lugar bien merecido. Está hasta abajo, no porque no tenga buenas capacidades, sino porque acorde a su precio no le podemos exigir más y tiene un desempeño adecuado en el escalón donde pisa. Ahí notarán otro audífono, más abajo, y quienes lo conocen sabrán que su precio es bastante mayor que los Quarks. De hecho, ya lo había mencionado en la introducción. Normalmente doy teasers de audífonos que considero muy buenos y ese vistazo rápido es para generar expectativa al próximo video. Pero, ¿qué tal si hiciera lo contrario? Es decir, un vistazo a un audífono que yo considero pésimo dentro de su rango de precio. Bien, tal vez en algún momento hable de él, hable de los Messer Rise Solo. Pero solo por lo pronto, dentro de ese punto, pues creo que sería todo por este video, amigos. Gracias por el apoyo, dale un pulgar arriba si es que te ha gustado. Dudas, preguntas, sugerencias, háganla en la caja de comentarios. Cuídense mucho, por favor, y bueno, nos vemos en el próximo video.